Bienvenidos al WWE Super Show Ciudad de México 2024. Hoy cambiamos un poquito los pifas y nos lanzamos al evento de WWE, el Tour del Verano. Vamos a ver estrellas como Rey Mysterio, el poderosísimo Cody Rhodes. Van a venir muchas estrellas más, como Damian Priest, el campeón. Al parecer Dominic Mysterio. No sé si va a venir Drew McIntyre, pero uno de los que más me ilusiona ver es la leyenda Randy Orton. Vamos a ver qué tal. Estoy muy emocionado. Eso está a reventar, señores. El lugar está neta llenísimo. No hay lugares vacíos. Entonces, ¿vamos a disfrutarlos o no? Ahorita venimos al hotel donde se están quedando las superestrellas. Vean, por allá atrás todavía hay mucha gente. Ya es que ya me voy. Tuvimos la fortuna que algunos nos saludaran. La pesadilla americana, Cody Rhodes. Vimos a Randy Orton, que era la meta. Desafortunadamente, pues no conseguimos foto, no conseguimos firma. Pero pues ya no puedo quedar más tiempo. Ahorita les voy a enseñar un poquito de las superestrellas que nos saludaron, de cómo fueron llegando. Y pues nada, vamos ya al evento. De la merch que vamos a encontrar aquí afuera de la Arena Ciudad de México. La verdad es que hay de todo, ya vimos desde colchas, edredones, sudaderas, gorritas. Entonces acompáñenme, vamos a ver qué nos vamos a encontrar y si nos armamos algo. Vamos a ver playas de John Cena, de Roman Reigns, el Latino World Order. Uy, esa chamarrita está buena, esa de ahí atrás está buena, ¿eh? Las cobijas, edredones también están padres. Vean aquí, WWE Super Show Summer Tour. Se ve bueno todo, ¿eh? Están increíbles esas chamarras, ¿eh? De Rey Mysterio. Con reflejante. No sé si se nota aquí en el video, pero... ¡wow! Están muy buenas esas, ¿eh? Vamos a ver más por acá. Acá vemos más playeras del evento, del Super Show. Aquí vemos un poco... todavía hay mucha merch de mi jefe tribal, ¿eh? A ver, cuando siguen reconociendo al jefe tribal... más merch de Rey Mysterio, acá del antiguo logo de las divas, es muy buena ese. Las muñequeras también estaban tan buenas. Uy, mira las tazas, no habíamos visto tazas, ¿eh? Pues siempre sí, nos llevamos las de Místico, aquí con mi carnal. De lucha libre. Poderosas, poderosas. Claro que sí. Aunque le huelan las patas, pues aunque sea unas del pagano, ¿no? No, con estas se quita el pie de atleta. ¿Hasta con las del pagano también? Bueno, esa huele como que a cerveza, algo así, pero no es pedo. ¿Dónde te puede encontrar la banda? Ah, muchas gracias. Yo soy Mucha Lucha Store o El Mal del Demonio de Coronamiento de Plata. Martes, viernes y domingos en la Arena México y los sábados en la Arena Coliseo. Y también pueden buscar mis páginas Facebook, TikTok e Instagram, Mucha Lucha CDMX. Buenísimo, carnal. ¿Vendes algo más? A calcetas, ya vimos las toallas, ¿qué más? Sí, por hoy tengo calcetas y toallas, pero también vendo calzones. No sé si me dejas mostrarlos. Por favor, a ver. ¡Uy, mira eso! ¡Ay, no! ¡Están increíbles! ¡Están increíbles!
increíble eso. Estos los vendo por temporadas, cuando empieza verano todavía se acabaron. Pero igual vendo, vendo camisas, vendo chamarras o joggers, bueno, con pantalón y con short. Y también vendemos máscaras, lo que gusten de la lucha libre. Buenísimo. Somos fabricantes y autodidactas autónomos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Dame un segundo para la camarógrafa. A ver. Vamos a dar un regalito. Ah, se ve rayada, se ve rayada. Sí, porque hace su labor. Ah. No, Rayados, muchísimas gracias, carnal. Pese mucho, gracias. Nos estaremos yendo por la Arena México. Gracias. Ya los espero, ¿eh? Gracias, carnal. ¿Cómo ven que la camarógrafa ya salió con calcetitas de la parca? Rayadísima, ¿eh? Se rifó nuestro hermano. Pues ya estamos listos, ya estamos a unos pasos de entrar a la Arena Ciudad de México. No he visto exactamente, que tenemos lugares privilegiados, ¿eh? Tenemos unos muy buenos lugares, la camarógrafa se super rifó, entonces pues vamos rápido, ya son 7:30, empieza el evento a las 8, todavía nos falta ver un poquito de la merch, entonces acompáñenme y vamos a darle. Ya estamos aquí adentro de la Arena Ciudad de México, entonces vamos a ver lo que nos podemos encontrar de merch oficial de WWE. Vemos algunas playeritas de Cody Rhodes, por ahí vemos la de Santos Escobar, o sea, también está bonita. LA Knight, vemos mascaritas de Rey Mysterio, hay póster de Jey Uso firmado en las playeritas, este es como un collar, sí es una cadenita del campeonato mundial. Está buena. Ese póster firmado puede ser una joyita, ¿eh? Vamos a ver ya los lugares privilegiados que nos tocaren. Entonces, vamos a ver. Qué emoción, señores, qué emoción. Uy, tremendo, ¿eh? Qué buena vista vamos a tener. Vente. Pero las entradas nos van a tocar súper cerquita. Y el ring también se va a ver espectacular, ¿eh? Hoy nos espera una gran noche, señores. Les voy a presumir los lugares que están de 10, a ver, perdón. Mira, aquí están nuestros lugares y la neta. Qué buena vista, ¿eh? Muy buena vista directita del ring, queda la entrada, están buenísimos. México. Brutal, realmente sí fue un sold out, ¿eh? Está llenísimo esto. Segunda lucha de la noche, Liv Morgan contra Shayna Baszler. Uf.
tu reinita y los dos se meten a una lucha de parejas. Poder Mix en la casa, señores. ¡Arriba México, chico! Introducing the challenger from San Francisco, California, weighing 242 pounds, Main Event, Jay Uso. Vamos a conocer a un camarada que está emocionadísimo. Cuéntanos, ¿desde dónde vienes? Desde Cancún. Ah, se aventó un buen viajezote. ¿A quién veniste a ver en especial? A Cody y a Randy, son los que más amo ahorita. A ver, enseñamos ese postercito firmado. A ver, préstanos. De la pesadilla americana. La pesadilla. Ay. Y firmadito, ¿eh? O sea, ese. Ese vale un buen dinerito. ¿Cuánto te costó? Me costó 500 varos, pero fue cada peso bien valido. En eBay lo revendes al cuádruple, ¿eh? Ah, está sí, buenísimo. Claro, cuando lo vaya a Cancún lo voy a revender al doble. ¿Es tu primera vez? Sí, es la primera vez que vengo acá. ¿Cuál ha sido tu lucha favorita hasta el momento? Pues hasta ahorita la de Misterio es la que más me gustó. Hasta ahorita. Esperemos que cuando pelee Cody o Randy supere más mis expectativas. Que se luzcan, que se luzcan. Claro, claro, claro. Eso es lo bueno. Está el intermedio ahorita. Hemos visto luchas muy buenas. Abrió Sami Zayn contra Chad Gable. Ya vimos a Rey Mysterio con Dragon Lee, Carlito. Obviamente nos faltan los estelares, los más pesados. Cody Rhodes, Randy Orton. Entonces, yo creo que ya no tarda. Ay, se me pone la piel chinita de pensar de que los vamos a ver aquí a unos metros. Please welcome WWE's newest superstar. Cumpliendo un sueño. Y es un honor para mí ser parte de la familia de WWE. Que realmente ver a Randy Orton en vivo, algo loquísimo, loquísimo. Es impresionante el físico que trae. Ah, wow, brutal, brutal.